trabajo. Así que, por favor, vamos a recibir. ¡Bravo! ¡Lujo de invitada, Mónica Navarro! ¡Bravo! ¡Ya se autoaplaudía! ¡Divina! ¡Autobombo! ¿Y cuántas veces lo hemos tenido que hacer? ¿Les gustó? Sí, sí. Está mirando así, lindo, ¿eh? ¡Aplaudí, aplaudí! Dale que se frío, dale, dale, hay que calentar las manos. ¡Calentemos, calentemos! ¡Qué maravilla! ¿Cómo andás, Mónica? ¡Qué lindo! Muchas gracias. ¡Qué tapa te mandaste! ¿Viste? ¡Divina! Divina. Alejandro Persichetti, que es un amigo del alma y un fotógrafo increíble. Va a ser un buen fotógrafo. ¿Cómo no? El Persi es lo más. Es increíble. Para qué adelante, divino, increíble el Persi. Bueno. Vos tenés que ver siempre, también te reunís con el fotógrafo un poco para saber lo que querés transmitir, la idea, o no. No, o vas sí, a lo que... sí, zarpado. Porque aparte ponele las artes de todos los discos que hice, las laburé con Persi y tengo le diste otra oportunidad y te doy otra oportunidad. Nos damos mutuamente. Nos conocemos mucho, somos amigos. Mira, yo a Persi lo conocí en la Tabaré. Ah, mira. Ah, mira. Un día que vino a hacer una foto. Él cantaba y vos sacabas fotos. Claro, claro. Invertimos los roles. Lo conocí ahí, pegamos súper buena onda y desde hace muchos años somos muy amigos. Claro. Hicimos toda la etapa de los discos juntos y siempre somos como él es de teatro también. Claro. Somos súper enroscados en pensar qué vamos a hacer en el concepto. Capaz que después no se nota nada, pero por lo menos para pero está nosotros bueno también, nos viene bárbaro. Está bueno el conocer toda tu trayectoria y todas las cosas que han hecho a tratar de hacer una búsqueda diferente, claro. ¿No? Claro. Eso es todo un desafío. Pa, zarpado. Y en ahora, esta búsqueda, perdón, Cuca, Mónica Navarro más rockera, ¿cómo volviste a este lugar? Pa. ¿O qué te llevó? Anduve con bronca. ¿Mira? Anduve, sí. ¿Por eso maldecís? Sí, claro. Sí. Anduve como un poco de bronca. El año pasado, ahora me curé un poco. ¿Pero se puede saber por qué? O sí. Por... No, bueno, general. Me pasó que empecé a entender que dije, ay, a los 50 años llego tarde como algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, a mí el feminismo me abrió pila a la cabeza y de golpe capaz que de alguna forma... era una feminista sin entender ¿por qué que no había entiendo? Un nombre Intervisa. En el que yo podía acomodar esas ideas. Y me pasó eso, yo decía, oh, mira todo el tiempo que pasé sin haberme dado cuenta de esto, esto y esto. Y es como una sucesión de fichas que caen, que cuando cae una, cae otra y otra. Y es como, se me abrió un mundo que digo, qué lástima. Lástima llegar tarde. Ah, pero nunca es tarde, Mónica. Nunca es tarde. Sí, no, sí, es tarde. ¿Sí? Sí, claro. Sí, sí, totalmente. Hay momentos que es, que digamos, eso no quiere decir que una no disfrute del nuevo estado claro. de ideas, ponele. Claro. Pero hay momentos que lo tarde es una realidad. O claro, sea, pero, el tiempo biológico pasa. Pero, ¿no? cuando uno llega tarde, hay que seguir marcando el camino, ¿no? Ah, ni o sea, mirá para adelante sí. Y mirá que hay un montón por recorrer que todavía no está marcado y es por acá, chiquilines. Sí, claro, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Igual, de todas formas, claro. Me vibra ahora con los 50 que... me siento súper bien y como muy poderosa, claro. Zarpado, pero también siento un, como decía, ¿y ese ruido que hace tic-tac? Claro. ¿De dónde viene? Claro. De la vida misma. Claro. ¿No? Como que uno está, o este es el viaje mío, sí, ¿no? Sí, capaz sí, pero, que otro pero bueno, lo vibra pero, distinto, no. Pero siento que estoy como en el último claro. rato, en los últimos años de juventud adulta o una cosa así, no sé cómo. Pero qué pensamiento claro. raro que tiene uno, ¿no? Porque si tuviese comprada la vida, ¿no? Si uno decir, bueno, está, tanto tiempo y uno piensa, está, estoy en el medio de algo. ¿Y qué sabemos? Si es el medio sí, de qué no. también, claro, ¿no? Claro. Olvídate, Cuca, tenés razón. Pero de igual claro. forma, ¿cómo ese estado te lleva, claro, a decir, sí, tengo cosas para decir? Ah, claro. Porque por ahí es sí, el disparador sí, para decir, sí. ¿Cómo fue el rock este es el no? disco, claro, mirá. Tenés la forma de claro. canalizar eso. Sí. Bueno, y es lo lindo que tiene la música, claro. o el teatro, ¿no? Claro. Bueno, acá el programa, que siempre uno puede como de alguna forma... Como que ponerse en juego. Sanador, ponerse en juego. Claro. Claro. Re lindo. ¿Cómo fue la composición? Mira, en este disco no hay ni un tema mío. Elegí canciones
que te reflejaban, que te generaban eso. Zarpado, ¿no? Y ahí está Violeta Parra, Chabuca Granda, Zita Rosa, que quiero, aprovecho para mandarle un beso enorme a la familia Zita Rosa, divinas todas, que las llamé para ver si me autorizaban a hacer guitarra negra y me recontra dieron para adelante, así que el agradecimiento, bueno. Así me pongo de pie para el maestro. Claro, así que bueno, ese fue como un recorrido de canciones del folclore latinoamericano que para mí fueron como el camino. Ahora, Mónica, zapado. Para la elección de eso después, ¿cómo interpretarlos? ¿Cómo buscar ese lado tuyo y no estar influenciado por cómo lo cantaba ese artista, ¿no? A mí me pasa que yo soy medio como muy obsesiva, zarpado, con que leo mucho las letras en voz alta, hasta que empiezo a encontrar que algo de eso lo puedo pasar a cantar. Y me puedo como rápidamente, con ese método que es mío, de mi cabeza o de mi corazón, como buscar el camino que me dice la letra. Claro. Eso un poco. Entonces, no sé. Después no sé si se notará. Sí, aparte, pero claro. Bueno. Pero claro, pero ¿no? Tuyo. En el caso de Guitar Rosa, ponerlo, lo tenemos tan interiorizado, el tono. Claro. Bueno, fue Guitarra Negra era... Mira, la cantidad de veces que tengo grabada la Guitarra Negra en mi casa no tiene nombre, porque lo primero que natural y es que uno tiene tan incluido, te rebota en el ADN Guitarra Negra, claro, ¿no? Claro. Yo decía, ¿cómo hacerla? Digo, no, porque también un decir femenino. Claro. Y bueno, ahí estuvo ahí. Laburé mucho con esa letra. Mónica, Mónica, y a la hora de cantar... ¡Adiós! Divina, te quiero. A la hora de cantar, ¿pudieron convivir la cantante rockera de aquellas épocas o la nueva cantante rockera con la cantante de tango? ¿Pudieron convivir? Ay, bueno, sí, hace un ratito estábamos porque hablando de eso. Meterse en un estudio y claro, después de tanto tiempo de cantar tango, volver a cantar rock no es lo mismo, ¿no? No, primero... Cada vez que terminábamos de ensayar una canción quedaba así. Claro, porque me había olvidado. Uno viene como en el tango, como en un viaje mucho más, como una sensibilidad diferente. Quedaba agarrándome así. Yo decía, ¿cómo voy a sobrevivir a esto? Y después me pasó pila que lo rítmico, que el rock es como mucho más seguir el tiempo, y en el tango eso... No, si bien por momentos está en un tuti, ponele, claro, pero después nos movemos todos mucho. Yo siempre me acuerdo de una frase que me decía el Negro Juárez, que yo en el escenario estaba tocando y le digo, ¿dónde estás? Y me dice, no importa, en algún momento nos vamos a encontrar. Y es re bueno, porque en el tango pasa eso, de golpe decís, pa, ¿por dónde estoy? ¿Por dónde está? Claro. Pero en algún momento confías que... el otro está ahí, que te vas a encontrar. Claro. Y en el rock, de pronto eso no pasa porque vas como mucho más acomodado en el clic de la bata, o nosotros usamos secuencias, entonces no hay forma de moverte ahí, ¿no? Tenés que ir como a tiempo. Y eso... sí, fue interesante volver a acomodarme en otra intensidad. Y todavía me pasa, ¿eh? Que termino ensayos y quedo... agotadísima. Ay, terrible clase. Claro, zarpado. Muchísimo. ¿Y en el Teatro Solís vas a estar presentando? Ay, sí, el 6 de junio, que es un jueves, a las 8:30 de la noche. Qué presentamos. ¡Fa! Sí, ¿no? Re lindo. Y estamos ahí tramando cosas con Nacho Tenuta, que es compañero también. Grande, bueno, Nacho Tenuta es el hermano de Alejandra Persichetti. También laburamos desde el comienzo de todo. Y estamos haciendo juntos. ¿Y van a haber invitados, la puesta en sorpresas? Escena. ¿Cómo va a ser? Sí. Mucho. Mirá, van a... No, yo cuento todo. Cuento todo. Van a estar las bandoneonas, que son cuatro mujeres bandoneonistas que la descosen mal, ¿no? Están las bandoneonas. Van a estar las chicas de Pilot, que vamos a estar haciendo también una milonga.
Va a estar Mayra Hernández en el piano, vamos a hacer un tema con ella y vamos a hacer un tema con mi amigo Max Capote. Eso es sí, re contento. Y mucho power femenino. Sí, total. Las bandoneonas tocan solas, directamente. Digo, Tano. Yo cantar ahí, cuatro mujeres en el escenario tocando el bandoneón, descosiéndola. Pajarito. Ya está. Hay ya, que irse y disfrutar y verlo ahí. Claro. Olvídate. Claro. Hablar del poder femenino. ¿Qué sentiste con el tema de lo que fue la Semana de la Cerveza? Que si no hubiese sido por la molestia generalizada, ¿no?, de tantas artistas femeninas que tenemos en nuestro país, de que no habían incluido en la lista de invitados, claro, el haber participado. ¿Cómo fue? Bueno, fue... Es duro, ¿sabes? Uh-huh. Es duro, Cuca, porque pareciese que estamos en un momento donde de a poco eso lo deberíamos ir como corriendo, ya no debería existir, pero queda, indudablemente queda laburo por hacer, claro, para charlar, para sentarse a hablar. Claro. Es re lindo el momento para abrir diálogo posta. Pero ¿cuál, claro, es tu sentimiento, ¿no?, con sin respecto? Sin que vos sientas, yo sí, pienso sí, sí, esto. Sí, claro. Yo sí, pienso, obvio. No, o sea, respirar profundo y decir, bueno, ¿qué nos pasó hasta ahora? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Cambió la situación? ¿Pero pensás que hubo una intencionalidad o un error o una distracción? ¿Qué fue? Mira, vos sabés que a veces creo, pero creo de verdad, posta, que como no estábamos acostumbrados a pensar así, a veces pasa por alto. Claro. Pasa por alto porque lo habitual es... que haya varones en la grilla, ¿no? Y que, bueno, decir, bueno, lo más fácil es pensar en esta gran palabra que aparece ahora, que es la convocatoria, ¿no? Entonces decir, bueno, llamo a las bandas más convocantes son todos varones, entonces también pensemos juntos o juntes, porque es que siempre las bandas más convocantes son varones y que... Está bueno para ser convocante, tener un espacio donde mostrar los trabajos de todos. Y bueno, claro, es como, claro, me parece básico, pero no... que durante mucho tiempo no estuvimos acostumbrados, claro, a pensar así. Entonces es que a veces no me parece que sea de mala... Llega el 8 de marzo y uno ve esas manifestaciones y ¡uf! ¡Qué bueno! Mirá, ahora sí. Y después sigue el año, claro, y ves que... Hay cosas que están bien igual. Los que toman entonces, decisiones que... también son individuos, que tuvieron una educación, que tuvieron... Claro, una... Entonces... es que todos las tuvimos, pero es claro. Que, pero es hora de... Nosotras luchamos de contra. Claro. Sí, cuando... día a día. A veces decís cosas o haces cosas que te... No olvidarte. Sí. Yo a veces digo a mi hija, cada bestialidad... Claro. No, pero yo también... estamos aprendiendo. Eduqué, estamos... eso es lo copado. Claro. Que estamos aprendiendo y que sí. Me parece que el momento este es para sentarse... hablar, claro, ¿no? Encontrarse con otras y qué te pasa y qué me pasó y con otros, claro, es decir, a nosotras nos pasa esto. Y es de grandeza admitir, bueno, me, claro, equivoqué, sí, la verdad fue un error, avancemos. Zarpado. Y ahí, sí, claro. Qué lindo reconocer eso. Será escuchar. Claro. Ah, no lo pensé, no me di cuenta, de hecho, nos cruzamos con alguien en un pasillo, en un canal, que nos dijo así, pa, qué buena la carta, porque en realidad no lo pensamos. Y dije, bueno, qué buena respuesta. Obvio. Qué buena respuesta, porque totalmente, a veces la sinceridad es que está, claro, naturalizado. Claro. Y ahí es cuando uno dice, naturalizar, invisibilizar. Claro. No, porque lo natural era no verlo. Claro, claro. ¿No? Tal cual. ¿No? Qué bueno. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa, sí, y después seguimos. Dale. Seguimos charloteando contigo, tenemos muchas cosas para me seguir encanta hablando. Pero antes tenemos otra invitación, sí, además de la de Mónica, que vamos la a sala Hugo Balso, qué linda sala, sí, también. Sí, la banda Bolsa de Nylon, en la rama de un árbol, encabezada por el compositor uruguayo Diego Cotelo, presenta su primer disco en la sala Hugo Balso, como dijo Coco. Un proyecto musical que habita un mundo entre lo tradicional y lo innovador, donde conviven el candombe, la murga y la chacarera, donde las suturas rockeras se evidencian a través de diferentes ritmos, en apariencia mal colocados unos sobre otros. El resultado de una música instrumental con intervenciones vocales llenas de dudas, decisiones tomadas a partir de errores, cosas pautadas e improvisación. Bolsa de Nylon es en la rama de un árbol, hoy jueves 9 de mayo, 21 horas en la sala Hugo Balso, entradas en venta en boleterías de la sala Ticantel, Red Pagos y Habita. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya venimos con más desayunos informales. Dale. Tranquilo.